Mis vecinos siempre han sido taqueros. Desde que tengo uso de razón, me parece que siempre han sido también personas bastante extrañas. Con extraño me refiero a que son de esas personas calladas, poco amigables. Las únicas veces que se les veía salir de su casa era cuando trabajaban por las noches, en su puesto de tacos que estaba justo enfrente de su domicilio. Su comunicación se limitaba a preguntar qué querían y cobrar por las ventas. Fuera de eso, prácticamente no se podía hablar con ellos. La pareja de taqueros nunca tuvo hijos, solo eran ellos dos. Por más que la gente los trataba de incluir a ciertas actividades vecinales, nunca se prestaron a nada. Aunque eso no era lo más extraño de aquella pareja. Lo que en verdad causaba intriga y muchas dudas era el cómo se mantenían. Me refiero a que por lo que se veía, ellos vivían plenamente de su taquería, pero esta no les daba los ingresos como para subsistir de manera digna, por así decirlo. Su actitud poco ayudaba para que la gente fuera a consumirles, y aunque sus tacos no eran malos, tampoco era un producto que consumieras aguantando la actitud de los dueños. Uno pensaría que quizás tenían algún tipo de apoyo, algún negocio externo, o algo así que les diera el resto de ingresos que necesitaban para sostener una vida tranquila. Y quizás sí, o al menos eso pensamos por años. Años en que su taquería estaba operando. Una tarde, por azares del destino, ellos tocaron a mi puerta para pedirme un favor y un servicio. Yo soy fontanero de profesión y trabajo todo tipo de cosas que tienen que ver con casas habitación. En esa ocasión el señor me visitó para preguntarme si podía revisar la tubería de su casa, ya que estaba en malas condiciones y casi no salía agua de las llaves. Sin mayor problema, y dado a que somos vecinos de un par de casas únicamente, tomé mi herramienta y me fui con él. La verdad, tenía mucha intriga de ver su casa. Digo, casi nadie, o más bien nadie, era de su confianza como para entrar a ella, y de alguna manera, eso me hace sentir un poco especial. Después de atravesar el zaguán principal, el señor me abrió la puerta de su casa. Lo primero que vi dentro era que estaba muy oscura. Todas sus ventanas estaban cubiertas, o más bien, tenían cortinas negras. Casi no tenían muebles, y los que tenían, se podía ver que eran ya muy viejos. En las paredes de la casa no había cuadros, adornos ni nada, salvo en una esquina que estaba una clase de manta con un escrito en letra cursiva. A todo esto, debo añadirle que dentro había un aroma bastante peculiar, uno como a carbón, a humo, a incienso. No sabría cómo definirlo en específico, pero era un aroma que me recordaba mucho a una iglesia. El señor me condujo hasta lo que era su cocina, pues ahí estaba el principal problema de la tubería tapada. Para llegar a su cocina, atravesamos un corredor que tenía algunos cuartos de cada lado. Curiosamente, ninguno tenía puertas. Eso hizo que, intrigado y por chismoso, me asomara de reojo a cada uno que íbamos pasando. Aunque todos estaban oscuros y con luz apagada, se podía ver que estaban vacíos, salvo uno. Uno de aquellos cuartos no lo estaba. Al contrario, este tenía una luz de color rojo. Fue gracias a esta luz que pude ver algo que me hizo estremecerme de miedo. La razón de mi miedo fue que dentro de ese cuarto estaba un altar muy, pero muy grande, con un ser demoníaco en el centro. No puedo decir qué era porque la verdad no lo sabría, pero este tenía el cuerpo de una persona con la cabeza de una cabra. Esa era la forma de aquella escultura que estaba en una mesa repleta de veladoras, flores
y varias cosas en forma de ofrenda o de tributo. Me parece que el taquero me vio porque volteó y en tono serio me dijo que no me despegara de él. Debo decir que en el momento en que vi aquella escultura y aquel altar, mi cuerpo sintió un escalofrío muy profundo. Lo primero que me pasó por la mente fue pensar que ellos adoraban a alguien. Ya saben, que estaban en una clase de culto o algo parecido a ello. Por temor y sabiendo cómo eran esas personas, no pregunté nada y preferí mejor hacer mi trabajo. En todo momento que estuve trabajando en esa casa, el señor o su esposa no me dejaron solos. Estaban viéndome continuamente. Su mirada era seca, fría, y era de esas que parecen que te juzgan todo el tiempo. En algún momento quise hacer plática, pero ellos no prestaron atención a lo más mínimo. Cuando por fin terminé de limpiar las tuberías de la cocina, los dos me escoltaron hasta la salida. Al pasar justo por ese cuarto rojo que había visto antes, vi que ahora toda la ofrenda estaba tapada con una gran sábana. Estoy seguro que ellos lo hicieron para que no me diera cuenta de lo que ahí estaba, pero ya era tarde. Ya había visto muy bien el altar de esos taqueros. Miren, no les puedo asegurar nada, pero estoy casi seguro que ellos son adoradores de alguna deidad. Quizás así es como se mantienen a flote económicamente, con favores, o les piden cosas de ese estilo. Esta historia solo se la conté a mi esposa y no he querido difundirla en el barrio. Conozco cómo son por aquí, y sé que el chisme llegaría a orejas de la pareja de taqueros, quienes sabrían que fui yo quien corrió aquel rumor. Y la verdad no quiero que me hagan nada malo, porque se ve que sí son capaces de eso, y muchas cosas más. Esta historia no me da mucho gusto contarla y en lugar de ello me da más pena que nada. Esto debido a que los involucrados son familiares muy cercanos. Y pues bueno, no es grato que pase esto en nuestras familias. Tengo un primo que desde hace ya sus buenos años tiene una taquería. El negocio es suyo y lo había empezado junto con su esposa y sus hijos. Este primo es cercano, pero vive algo retirado, así que raras veces nos vemos. Las ocasiones que más nos llegamos a frecuentar es en reuniones familiares, o en algunos cumpleaños, sobre todo el de nuestros abuelos. Con el tiempo se dio la casualidad que yo empecé a trabajar para un rastro, el cual repartía carne a muchos lugares del pueblo. Este rastro era uno muy de antaño, uno que le trabajaba a casi todos los de la zona surtiendo sus productos. Por azares del destino me tocó empezar a surtir la carne a mi primo en su taquería. Él desde hace ya un muy buen tiempo que le compraba este rastro, y por lo visto no le iba nada mal en el negocio. Una tarde precisamente cuando le repartía su carne, me quedé con mi primo un rato platicando. El olor de la carne en la choricera, el sonido del aceite y las cebollitas friéndose, aunado al color tan fuerte de la carne asándose, hizo casi imposible no pedirle que me diera una orden de tacos. Pero al hacer esto, mi primo se vio algo acomplejado, pues dudó mucho en darme aquellos tacos. «Te los voy a pagar, no los pido gratis», le dije, pero al parecer no estaba inquieto por ello. Más bien era otra cosa. A regañadientes me dio unos tacos, aunque se vio muy incómodo en el momento en que lo hizo. Después de esa experiencia, y aunque me estuviera muriendo de hambre, cada que iba a verlo para entregarle su producto, nunca le pedí un solo taco.
La verdad me extrañó mucho la reacción de mi primo porque lo conozco, y aunque no somos mejores amigos y nos llevamos bien, no le vi algún problema con mi pedido, pero bueno, ya no quise moverle más aquel asunto. Esto mismo lo notó mi primo porque vio que estaba incómodo, siendo así que una tarde cuando lo fuera a ver para entregarle su carne, él me pidiera que me esperara un momento pues quería mostrarme algo. Tras pasar unos 20 minutos me dijo algo como esto: "Disculpa por la vez anterior, la verdad no es que no te quisiera vender tacos, pero la neta no quiero que los comas. Mira, ni yo ni mi familia nos los comemos, y te preguntarás por qué. Bueno, ven, vamos al congelador". Mi primo me llevó hasta uno de los congeladores grandes donde tenía guardada toda su carne. "Lo que te voy a enseñar lo hago para que no pienses que es de mala gana que no te vendiera tacos, pero también quiero que me entiendas. Está bien". Con cuidado mi primo fue abriendo una de las hieleras donde estaba la carne. Dentro había varias bolsas con trozos de carne perfectamente troceados. "¿Qué de raro tiene eso?", le pregunté a mi primo. Él hizo un suspiro y viéndome a los ojos me dijo: "Esto no es carne de res ni de cerdo. Esto de aquí es perro. Es carne de perro". Un nudo se me hizo en el estómago y unas náuseas envolvieron todo mi cuerpo. ¿Estás jugando con esto?". Con una cara seria mi primo me dijo que no era broma, pues no diría algo tan tonto y serio en ese tono. ¿Cómo es que vendes esto?". Él me contó que el dueño del rastro para el que yo trabajo le había propuesto un trato, el cual consistía en vender carne de perro mezclada con carne de res. Así los costos se aminorarían y las ganancias aumentarían. La razón del por qué no quería que comiera sus tacos era eso: "Sé que vendo y no quiero que comas mi carne", dijo mi primo. Después de oír aquello, no tuve siquiera ganas de quedarme en su casa. Le dije que entendía el por qué no darme tacos, y aunque tenía muchas cosas que decirle, mejor me quedé callado. Con el tiempo supe que el rastro donde trabajo le vende mucha carne adulterada a diferentes comercios, todo con tal de reducir gastos, y aunque no lo parezca, muchas veces comemos algo que no es lo que compramos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.